Vamos a propósito de Betsua con un Betsuo a nuestro querido Luis Dramendael, que está con nosotros un Betsuo, como todo el año, un Betsuo. ¿Cómo está, Master? Bien, bien, sí que está tostadito usted tanto que le gusta caminar con la con el recorrido. Sí, pero la verdad estaba haciendo algunas actividades en Santa Juana, en Yumbel, en sector Callejones, Turquía Norte y en San Rosendo, así que estuve bastante expuesto a altas temperaturas. Bonitos claro, lugares. Preciosos los lugares. Y un saludo muy grande a todas las comunidades que pude conocer también. Entornos rurales, entornos del vino también, que fue una experiencia bastante bonita. Qué entretenido. Y usted nos expone además también a toda la historia arquitectónica de nuestras ciudades, de nuestro patrimonio. Durante este año, el año anterior también, muy galardonado por ese trabajo también de recordar nuestra historia, de potenciar también el cuidado hacia lugares que obviamente deben tener algún tipo de renovación, pero también de respeto. Absolutamente, que es algo fundamental al fin y al cabo, tomar conciencia de lo que tenemos, de la memoria, en un mundo que avanza tan rápido y que a veces no nos damos cuenta y las cosas se pierden, que puede ser desde un poste de luz, una casa, hasta incluso un puente. De hecho, y es lo que vamos a conversar esta oportunidad, ¿cierto, Luis? Hablar del Puente Viejo, de Concepción, de San Pedro de la Paz, ¿cierto? Exacto. Se conserva una parte, un pequeño trocito justamente de este puente desde el sector de Concepción, que nos da cuenta justamente y preserva esa memoria para que nos cuente por favor, su historia. Yo lo alcanzo a usar ese puente. ¿Alcanzaron a caminar en el puente cuando estuvo en Desuso? Anduve en bicicleta. En bicicleta, sí, igual. Era uno de mis lugares favoritos de Concepción. Y si me preguntan, de hecho, qué lugar extraño de Concepción anterior al terremoto del 2010, para mí es el puente. Porque era para mí un espacio muy, muy personal, muy íntimo. Y aparte, porque este año se cumplieron 80 años de la inauguración del puente. Y quedó pendiente desde mayo hablar de este tema. Así que no podíamos terminar el año sin hablar, por lo menos conmemorar estos 80 años de inauguración de este hito en la ingeniería y la construcción. ¿Qué hubiese pasado con este puente si es que no lo hubiese destruido por completo o terminado de destruir el terremoto del 2010? Terremoto. Quizás se hubiese abierto una posibilidad de reforzarlo y dejarlo como una vía de uso peatonal ciclístico. Soñando, por supuesto, si es que no hubiese colapsado. Pero sí, hubiese sido precioso, porque tenía esa vocación. No era un puente tan ancho, tampoco un puente tan largo. Estaba en los extremos más cortos. 80 años. Y 80 años, claro. Pero un puente bien cuidado podría durar. Aunque bueno, estamos en una zona sísmica, por supuesto, y el Biobío ha tenido unas crecidas también bien. Me refiero a 80 años atrás por el contexto en el que se hizo, menos vehículos, vehículos más pequeños, tecnología distinta también. Exactamente, bueno, de hecho, cuando surge la idea de hacer el puente carretero, porque el nombre, nosotros le decíamos Puente Viejo, cuando se construye el puente Juan Pablo II, el otro puente, que ahí fue el puente nuevo y quedó el otro como viejo. Pero cuando surge la idea de hacer el puente carretero sobre el Biobío, eran ya un símbolo de poder conquistar este río y poder justamente pasar vehículos, que en esos tiempos no eran muchos, como bien dices tú, pero sí habían camiones, muchos carretones. Y mucha bicicleta también. Por lo tanto, personajes como el que vemos en la imagen, que fue don Enrique Curti Canovio, fueron parte de comisiones para evaluar la construcción de este puente que era tan necesario para poder conectar Concepción con la ribera sur del Biobío, lo que actualmente conocemos como San Pedro, que en esos tiempos era básicamente una sumatoria de fundos, y la parte de Pedro Aguirre de San Pedro Viejo. Y por supuesto lo que es Coronel, que ahí es donde estaba el gran foco, porque ahí estaban las mineras, Coronel Lota, todo lo que era Santa Juana también en aquel entonces, bueno, Santa Juana ya estaba, pero tenía otro tipo de enfoque mucho más rural. A diferencia de Coronel y Lota, que ya tenían todo el poderío industrial, de las mineras, etc. ¿Y qué tuvo que hacer Enrique Curti Canovio en la época? Porque ahora, claro, nosotros vemos toda la maquinaria que se utiliza para poder hacer los estudios primero de suelo, ¿cierto? Todas las mediciones necesarias con puente, me imagino, en esa época era todavía más difícil. Muy difícil. De hecho, el año 34 se forma la comisión y se inician los trabajos. Imagínense, el 34 y se termina en el 43. Pasó el terremoto del 39 entre medio más encima. ¿Y eso lo retrasó? Y eso retrasó un poco y también, por supuesto, el tema económico. O sea, lo que conocemos ahora cuando salen licitaciones, lo que pasó con el puente Bicentenario, ¿cierto? Que quiebra la constructora y qué sé yo. Esas cosas en realidad no son nuevas. Siempre han habido temas en la historia de que algo pasa, falta plata, qué pasa esto, qué pasa lo otro. Esta es una fotografía del sector Pedro de Valdivia. Hacia finales de la década del 30, 1938 aproximadamente, vemos el río majestuoso, vemos el puente ferroviario también, precioso, y aquí vemos las faenas de construcción del puente carretero sobre el Biobío. Un puente que tiene cepas hacia abajo, ¿cierto?, con troncos de eucalipto, después se hizo todo un sistema hormigonado, una construcción bastante sólida, y se planteó un puente distinto al que conocimos todos.
porque originalmente el puente no tenía losas de concreto, sino que era una estructura de madera. De madera. Y la pista era de madera. Pero los pilotes, ¿cierto? Eran... totalmente de concreto. ¿Bañados en concreto? Totalmente, era una estructura bastante firme de hormigón armado. Así. ¿Cómo fue el proceso también de... porque ya lo estamos viendo in situ con la construcción del puente ferroviario. El puente ferroviario, es impresionante. Tienen ahí algunas medidas paliativas para correr un poquito el agua, para mientras sí. trabajan en algún lado. ¿Cómo era en esa época? Era algo similar, pero en una escala distinta. O sea, se hacían procesos similares, pero con una mayor cantidad de mano de obra. Porque en esa época también no estaba la tecnología que tenemos hoy. O sea, hoy en día, por ejemplo, para poder hacer esos pequeños rellenos en cada uno de los pilotes, hay mucha maquinaria que ayuda y optimiza el tiempo. Mm. En aquel entonces todavía no estaban esas condiciones. Mm. Y algo súper importante, la figura de Enrique Curti, porque él no solamente trabajó en este puente tan icónico, también en la figura detrás del puente Andarién, en los puentes de Tomé también, son muy importantes, están en pleno centro de Tomé. Y claro... mm. Pasan los años, pasa el terremoto del 39, pasan muchas cosas, alcaldes, presidentes también, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, etc. Y también cambia la imagen de Concepción, tal como pasó con Chillán y la zona afectada por el terremoto. Y así aparecen cosas como esta, que esta es una portada del diario La Patria de 1942. La Patria. Un diario que lamentablemente no existe, fue parte de la prensa local, muy importante referente del periodismo y la prensa local. Y La Patria expone esta imagen súper utópica, una cosa de un personaje de la construcción mirando al horizonte, edificios muy altos que marcan, por supuesto, el año 1942. Dibujado. Y acá aparece el puente como un símbolo de este progreso que está trayendo el puente carretero sobre el río Biobío, por supuesto reconociendo obras como la antigua estación. Claro, ahí está. Que de hecho el mural de Gregorio de la Fuente en la antigua estación central de Concepción, actual gobierno regional, también en el mural se ve chiquitito el puente. Y no es menor eso, porque estamos hablando de la señal que da esto, lo más importante sin duda del año. 1942. Pero la mirada precisamente para levantar una ciudad, por eso es que está en primer plano el obrero en el fondo. Exacto, sí, bueno, hay que considerar que el tema de la construcción, la arquitectura, el tema obrero fue fundamental en los gobiernos radicales, específicamente en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, lo que pasó con Juan Antonio Ríos también, o sea, de ver cómo las obras públicas eran símbolos de progreso. Entonces, eso me dice, puente. Vamos a levantar la ciudad. Se va a levantar la ciudad justamente, porque piensa, el 42 no había pasado muchos años después del terremoto, y ya lo hemos visto, ese terremoto fue el que definió toda la zona centro-sur del país. Uh-huh. Y aquí vemos el puente ya inaugurado. Ya esta es una fotografía de mis postales de 1944 en la fotografía. Y lo que no mostré anteriormente es esta cosita que traje, que es una joyita que tengo, que es la portada original del diario El Sur, de cuando se inauguró el 15 de mayo de 1943. Wow. El famoso puente carretero del Biobío. Incluye un mensaje del presidente Juan Antonio Ríos y también hace una cronología de todo lo que costó hacer el puente. Lo que tú preguntabas antes de los temas estructurales, constructivos y por supuesto también el tema económico. O sea, de algún modo eso fue un tema que recibió a donaciones, hubo mucho apoyo económico de familias, constructores locales también que se la jugaron por hacer este puente. Uh-huh. Y claro, mira, qué interesante lo que aparece acá, ¿no? Esta promesa de don Juan Antonio Ríos, el presidente de la República, su excelentísimo don Juan Antonio Ríos Morales, prometió en una entrevista concedida al Sur el 5 de diciembre del año pasado, con ocasión de su visita a nuestra ciudad, que durante los primeros meses del 43, el puente carretero sobre el Biobío sería entregado al servicio público. Esta promesa presidencial ha sido cumplida. Eso es lo que se destaca y ojo, en esta entrevista. Porque hubo una ley. Sí. Para crear este puente. Para crear el puente. Sí, y aquí establece la ley 5351. Y ya no se ven leyes para construir no, cosas. Porque han cambiado la modalidad. Claro. Ahora están las licitaciones, se trabaja directamente con el Ministerio de Obras Públicas. Como que ese tipo de cosas ha cambiado muchísimo. De hecho, hacer un puente hoy en día, el idear un puente no se demora tanto tiempo como... Y lo otro que me llama la atención, el concepto que hoy día también lo hemos escuchado, el Biobío navegable. Dice que en el año 1897 el Biobío era navegable hasta Nacimiento. Así dice, Santa Juana era un importante puerto fluvial de mucho tráfico a Concepción. Sí. O sea, también hay un tema histórico ahí. Incluso hoy día hemos escuchado un poquitito tratando de hacerlo navegable, pero...
Es indomable nuestro Biobío. Es indomable, algo pasa con los bancos de arena también. La situación del río Biobío es bastante compleja si lo pensamos desde ese punto de vista. Igual los puentes, las alturas, hay muchas variables que barajar, pero soñar con el Biobío navegable es algo que nos ha acompañado desde siempre. Hay que recordar Pascual Vinimelis, el gran ingeniero, que también soñó con el gran puerto fluvial de Concepción, con de algún modo arangostar el río para hacerlo mucho más navegable, por supuesto. Uh-huh. Entonces van apareciendo diferentes aproximaciones de ese sueño a lo largo de la historia. Un puente carretero, ¿cierto?, sobre el Biobío, que era de superficie de madera. De madera, sí. Que solo tenía que soportar algunos vehículos en uh-huh. la época, ¿cierto?, con otras características. Cuéntanos un poco acerca de la estructura, porque acá vemos también todo el esto tendido, que nos acompaña. El tendido eléctrico, las farolas. Bueno, el tema de la madera, varias personas me han comentado, gente ya mayor, por supuesto, que conoció este puente de madera en los años 40, la década del 50, ya comienza la construcción de las losas de concreto, pero mucha gente se acordaba y también de algunos incidentes, como que se quebraba un palo y el neumático quedaba atrapado, cosas de ese tipo. Pero claro, el puente no era tan transitado ni circulado tampoco. Volvemos al tema, no habían tantos autos en aquel entonces, pero como se vio en la foto anterior, igual. Y autos pesados igual. Porque eran y autos río, pesados ¿no? también, bueno, camiones. Claro, a cero, 100%. Sí, 100%. Oye, y se alcanza a ver también la escala de la ciudad. Sí. ¿Aquí hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia Concepción? Hacia Concepción. Mira, acá está la estación, ¿no? Exactamente, la estación. Se alcanza a ver la estación, que era como lo que más destacaba en la portada uh-huh. anterior, pero una escala totalmente distinta, más bajita, ¿cierto?, de nuestra ciudad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del edificio este de la esquina de Angol con Barros, que era la Caja de Empleados Públicos y Periodistas? Sí. La sede, bueno, aquí se ve. Ay, era el más alto. Mira, pues llegamos a mirar hasta Angol. Claro, sí. No. Hoy en día algo totalmente imposible. Y mucho cerro, claro, que no ha desaparecido, pero hoy día se ve menos por tanto edificio. Exactamente. Pero ya estaba el cerro, si no me equivoco, aquí había sido despojado de los árboles nativos, ¿no? Sí, bueno, todo lo que nos rodea de cerros, que aquí ya se alcanza a ver todo el enjambre de cerros que tenemos en la ciudad, claro, ya en esa época era principalmente maleza, arbusto monocultivo. Sí, y se nota ese cambio también, porque también cambia la escala un poco. Claro, el Cerro La Pólvora, por ejemplo, en esos tiempos era básicamente pino eucalipto, antes de que se poblara. Oye, ahora, no es menor lo que pasa, claro, esto sin duda era una época muy moderna, que estamos hablando de una conexión importante, tránsito importante, pero todavía hay muchos puentes de madera en nuestra región. Ah, no, totalmente. Que están a mal supuesto. Traer, que ahora con el tema de las inundaciones colapsaron. Sí. Hay una tarea pendiente todavía por mejorar la conectividad. Los puentes ferroviarios también, por ejemplo, que se echa tanto de menos. A mí me encanta viajar a Santiago en tren desde Chillán y no se puede todavía porque los puentes están. Para allá se... Claro, colapsaron. Aquí ya está asfaltado el puente. Aquí está lista la nueva losa. ¿No? La década ya del 50-60. Vemos ya también el puente, bueno, ahí se ve un auto precioso. De lo que por supuesto, sí, por eso es como... Cambia las luminarias, cambia el tendido eléctrico, cambia completamente la fisonomía del puente. Las veredas muy angostitas, como que en esa época no estaba la noción, bueno, olvídense de ciclovías ni nada por el estilo. Todo se utilizaba la misma... Ahora, también los vehículos no tomaban tanta velocidad como antes. No, por supuesto. Esa es otra cosa también. Y otra cosa del puente interesante es el posicionamiento. ¿Cómo? Todo el sector de la Ribera Norte se vio dividido por la construcción de la calle Esmeralda y todo lo que conlleva la conexión del puente mismo hacia Concepción vía Víctor Lamas, que eso también fue un tema que fue modificándose con el pasar de los años. En los 70 aparece un ensanche, en los 80 se termina de demoler una serie de casas para poder hacer las conexiones a Concepción directamente. Oye, mucha agua. Muchísima agua, sí. Sí. ¿Ni un banco de arena? No. Bueno, los bancos de arena algunos estaban, pero ya hacia el interior, de repente, hacia Santa Juana. Bueno, aquí se ve. Aquí. Esta es una de mis fotos favoritas de la colección de postales que tengo. Y claro, ahí se ve lo que... ¿A dónde llegaba? Claro, si nos puede explicar esta parte, que es donde llega el puente. Sí. Donde hoy, por ejemplo, estamos teniendo tantos problemas con el puente Bicentenario, el puente Bicentenario. Patricio Elwin, porque Bicentenario no fue, que se está haciendo justamente ese trabajo. Aquí, ¿a dónde llegaba el puente viejo? El puente llegaba directamente hacia las calles Prat y siguientes, vía también, y seguís en Palomá con la calle Víctor Lamas. De hecho, aquí en esta parte, Cami, estamos viendo todo el sector de Prat, Chacabuco, donde actualmente hay un supermercado por ahí ya, más o menos. Prat, Chacabuco. Exactamente, okay. Donde estaba la cárcel también, Chacabuco Prat, 70. Chacabuco. Ah. Ese sector era totalmente distinto a lo que conocemos hoy. Y aquí podíamos seguir. Seguir, por supuesto. Por esta calle, exacto. Hasta el mercado Chacabuco. Se ve ahí. Hasta Víctor Lama, sí. El o sea, Chacabuco y después Víctor Lama. ¿Se ve el mercado por ahí? ¿Aquí o no? Sí, esta fotografía es de la década del 50. Por lo tanto, el mercado ya está listo.
El puente, como te decía, claro, se empalma directamente hacia todo el sector de Chacabuco, Víctor Lamas, Cochrane también. Todas esas calles, Cochrane, Chacabuco, Víctor Lamas, en aquel momento era muy residencial, estaba lleno de viviendas. Era totalmente distinto hacia el lado de Prat, hacia el centro, y de Prat hacia el río. Era un sector principalmente fabril. Acá me perdí, ¿dónde está la estación? La estación está... Sí. Que aquí la... No, me parece corta. Que justo la tapa aquí, sí, pero deja. Ahí está la torre. Esta es la torre de la estación. Ahí está la torre de la estación, Plaza España. Esa es la fábrica de paños Bio Bio, ¿cierto? Fabrica. Ahí estaba el puente. Y aquí está el gasómetro de Concepción. Otras industrias menores. ¿Qué ciudad más distinta? Aquí estaría Chacabuco, para que la gente... Esta sería Chacabuco, ¿viste? Donde está la fábrica. Claro. Y ahí continúa. Y Víctor Lamas empalmaría con la calle del puente y la cárcel por allá. ¿Y acá arriba qué tendríamos? El Cerro La Pólvora. Cerro La Pólvora. El Cerro La Pólvora, claro. ¿Y esa? Todo el otro sistema de cerros, desde el Cerro Chacabuco, lo que actualmente es parte de Santa Sabina también. Claro. Ah, que se ve encima, digamos. Sí. Y toda esta tremenda cosa que ustedes ven acá, llena de puntitos y cosas, es el recinto ferroviario. Con las maestranzas, bodegas, los vagones, locomotoras, todos acumulados. Esto que parecen containers son vagones. Son vagones. Todos. Mira, uno que se crió al lado de... del paisaje ferroviario. Bueno, y la cancha del Huracán y la población Aurora de Chile, por supuesto, histórica, firme y altiva. Un saludo muy grande a la población. Mucha agua. Impresionante. Sí, estaba pero de bote a bote. Oye, tremenda foto esa. Sí. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos el 21 de mayo de 1960, un terremoto que fue parte de ese enjambre de terremotos que afectó prácticamente la mitad de Chile en aquel entonces. Estamos hablando del famoso los terremotos de 1960, que destrozaron varias localidades y ciudades entre la zona centro, sur y sur del país. Bueno, el del 2010 también votó parte del puente. No, por supuesto. Bueno, y acá se ve toda la estructura de madera, ¿no? No, lo que pasa es que el terremoto del 60, el que fue el 21 de mayo, destrozó dos puntos del puente. Uno fue en el acceso por la Ribera Norte, el sector Aurora de Chile, que se tuvo que hacer esta estructura de parche para poder permitir la conectividad. Entonces la gente, el mismo día del terremoto, bajaba, caminaba por sobre la losa destruida y podía llegar a Concepción. ¡Wow! Y después se tuvo que hacer este armazón de palos para que pudiesen pasar los autos. ¡Fue ingeniería! Claro. Yo pensé que había quedado expuesta esa parte. No, y de hecho en la mitad del puente también hubo otro corte que tuvo que ser parchado también, y después por supuesto se renovó y se mejoró y se construyó las nuevas losas de concreto. Mira. Pero ese fue el paisaje que tuvo el puente en 1960-61. ¿Y esa fue la primera gran reparación? Esa fue la primera gran reparación, claro. Porque la otra había sido solamente para cambiar de madera a concreto. Exactamente, y cambiar las luminarias y el tendido. Exacto, que era como modernizarlo, pero aquí hubo que reparar. Reparar completamente, sí. En 2010 lo terminó por destruir prácticamente entero. Sí, bueno, esta fotografía está en colores, es original de 1960, es parte del archivo de la Universidad de Berkeley, que varios ingenieros de Estados Unidos vinieron a Concepción. Y por supuesto, toda la zona afectada, Valdivia, Castro, Puerto Montt. Recordemos que el terremoto, específicamente el del día siguiente, del 22 de mayo, también ahí ocurrió el gran tsunami, fue el 9.5 que destruyó gran parte de... Es que eso, más allá también de lo que significaba a lo mejor la ayuda humanitaria, había un análisis también de la majestuosidad de la naturaleza, si se quiere, por el histórico número que alcanzó, cerca de los 9.5, incluso un poquito más. No, y los estadounidenses estaban sorprendidos de que muchos edificios soportaron. Entonces fue motivo de estudio. Se transformó en un caso de estudio lo que pasó en nuestro país y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. Es referente para hablar de... Desde lo sismológico como también lo arquitectónico. O sea, la cantidad de fotos que tiene el archivo de Berkeley relacionadas con Chile son... Muchas, cientos de fotos. ¿Y el 70 es la estructura ya? 60-70. Reparada. Reparada. Acá tenemos una garita que se encontraba hacia el lado de San Pedro. ¿Y qué hacía esa garita? Un control. Control del tránsito de peatones y de vehículos. ¿En serio? Claro. Claramente hoy en día sería algo totalmente contraproducente. Imagínense garitas de control con la cantidad y los tacos y todo. El flujo imposible. ¿Y qué controlaban ahí? ¿No se sabe? Habían carabineros ahí. Ah, mira. Sí. Habían carabineros. Me llegaron algunos comentarios de esos controles también, que de repente pedían el carné a la gente que pasaba caminando. Mira. Un lector me comentó también que una vez revisaron automóviles para ver si traían algunas cosas sospechosas. Mira. Se consideraba frontera prácticamente. La frontera literal, justamente. Exacto. Y de paso un agradecimiento a toda la gente que me manda esos comentarios y esas historias a la página que también enriquecen el Qué bonita el relato. Imagen, ¿eh? Qué bonita es preciosa fotografía. Esta fotografía. Esta la conseguí en Santiago, de hecho, en una tienda en el Persa. ¡Oh!
En la calle la compré. En el Persa. Mira, y va una carreta ahí cruzando. Va una carreta, vemos un Chevrolet ahí, también de los años 50. Muy lindo. Y ojo, esta es la vista de San Pedro. Ojo, esto es San Pedro Viejo. O sea, vendría siendo todo el sector próximo, siguiendo derecho por la Candelaria, donde estaba el Milleray también, el restaurante antiguo. Entonces, es muy interesante ver cómo cambió el paisaje, porque si uno va ahora a todo ese sector, está totalmente cambiado. Hay strip center, se mantiene en la Candelaria, por supuesto, pero hay todo un desarrollo inmobiliario también en ese sector. La iglesia Candelaria, sí. Da la impresión que ese lugar del que estamos hablando, donde ahora hay muchos edificios por la parte de, no directamente la ribera del río, sí, sino que a pie de cerro, muchos edificios, está la iglesia, hay servicentros, hay strip center, da la sensación de que está todo apretado. Todo apretado. Es terrible tratar de pasar por ahí en un momento. Hay una calle, perdón, que está como delimitada para los peatones. Sí. Pero es como que, ¿ustedes han ido a estos juegos de niños que te pintan calles de mentira? O esta alfombra, la alfombra en las piezas de los niños que tiene calles de mentira, da esa sensación de que está ahí en ese juego, en esa alfombra. ¿Sabes qué, Carmen? Porque está todo apretado. Es una excelente analogía, fíjate. Porque bueno, hay una verdad incómoda que tiene que ver con que San Pedro tiene un pésimo desarrollo urbano. La planificación no ha sido planificada. Se construye en cualquier parte. Vemos que los cerros están sobrepoblados. Andalue, El Venado, Idahue. Tenemos un caos habitacional tremendo de distribución, por lo tanto las vías reciben todo ese caos. De hecho, vemos lo que está pasando con los tacos, por ejemplo. El otro día tuvimos que ir a presentar el libro 1930 a Los Álamos y de vuelta estuvimos casi 40 minutos, 45 minutos en el taco, pero esas son las consecuencias de la falta de planificación al final. De verdad, si les toca cruzar la calle ahí, siendo peatón sobre todo, uno se siente pasando en esa alfombrita. Las alfombritas de los niños. Como la ranita. Oye, esto ya es más contemporáneo, porque ya tenemos más barcos de arena, pero además también varios edificios ya levantados. ¡Uy! Es que se nota el tiro. Inmediatamente. Arena. Esta foto la saqué yo, de hecho, el 2007. Buena. Sí, esta foto la saqué yo el 2007 porque yo fui mucho al Puente Viejo. Iba a sacar fotos, era un espacio tan quieto, tan tranquilo, para andar en bicicleta era fantástico. Sí. Yo me aburría en clase ya cuando ciertos profes ya daban la lata, yo decía, me voy a ir al Puente Viejo a desintoxicar mis pensamientos, justamente. No le vamos a preguntar a ninguno de tus alumnos si lo ha hecho. No, imposible, aburrirse con este profesor. Oye, mira, acá costó que apareciera esa delimitación del medio. Sí, esos son los vestigios. No la pintaban nunca. No, esos son los vestigios de su última fase, porque el puente ya dejó de estar en circulación en el 2002. Después se sometió a ciertos refuerzos. En el 2006 ya queda completamente en desuso. Y la gente lo empieza a utilizar como vía de paso. Mira, hay una fotografía que nos hacen llegar también, gracias a quien nos envió. ¡Ay, qué bueno! Oye, Javier Ekitsteiner nos envía esta fotografía, parte del equipo de Canal 9 también. ¡Qué buena foto! Se quiso ser presente con esta fotografía impresionante. La destrucción del 2010. Sí, es una foto espectacular desde un punto de vista visual, bastante triste por lo que representa. Sí. Gracias por el aporte, porque justamente... Oye, que hay una visión también creativa, pues sí, del área audiovisual de nuestro canal, de la... Es paradójico encontrar belleza en la destrucción. Totalmente, Carmen. Pero aquí hay. Claro, o sea, y ve también la manera que colapsó el puente. Fue súper, súper triste. Yo, el día del terremoto, claro, salí, pero no me dio pues para allá. Fue como, preferí no acercarme tanto, porque aparte, bueno... Para ti es doloroso porque era un espacio, además, como tú nos has compartido era ahora... Era un espacio muy bueno, sí. Muy íntimo y también para ti que tenía un significado. Y se hicieron cosas súper bonitas también. Por ejemplo, Alperó, el artista visual, hizo una performance, me acuerdo que eso, no sé, fue el año 2005, donde acarré un carro de fuego y fue espectacular verlo. Yo estaba en el puente Yacolén y podía ver toda esa performance, que fue algo espectacular. El 2007 se hizo la experiencia de Rojo al Cubo también, donde se puso un cubo rojo para mostrar los diferentes sitios patrimoniales de Concepción en el marco de una bienal que hubo, la arquitectura y el puente adquirió un carácter notable, así como una obra de arte en el río Biobío. Pero impresionante cómo se ve la... Sí. O sea, ahí estamos hablando de una obra de hace 80 años. Exactamente. Que obviamente se terminó por caer por un tremendo terremoto. Por un tremendo. Que tuvo 8. Le tocó pasar dos. O sea, le tocó pasar el más grande del mundo, de la historia de la humanidad. Más grande también. Oye, y este trabajo además, porque viéndolo desde la arista arquitectónica también, después hay que hacer toda una pega para poder haber sacado todos estos restos. Sí, claro. Hubo varias ideas, me acuerdo que se comentó mucho. Para que no destruyera, perdón, los otros, porque iban a arrastrarlo también el río.
Claro, hubo muchas ideas de poder recuperar esas ruinas. Me acuerdo que ahí salió el proyecto Memoria también, de poder rescatar esos trozos de puente y de reutilizarlos en alguna parte. Pero bueno, al final todo no se concretó eso y quedó solamente el trozo en el acceso de Concepción. No se pudo rescatar lo físico, pero usted nos rescata la memoria. No, así que muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Obviamente aprendiendo y obviamente atentos a las caminatas que vas a hacer durante este verano. Dos años se pueden hacer, de hecho. Sí, se viene un lanzamiento de libro prontamente a fin de año, queda poquísimo. Se vienen caminatas en enero también. Vamos a incluir de todo, espacios públicos, arquitectura religiosa, así que se vienen hartos temas. Y también quiero mandar un saludo muy grande a mi sección de taller que mañana entregan. Hoy día entregan desde las 1, pero mañana es el día completo de presentación. Así y vacaciones. Que, y vacaciones, justamente. Pobre, así que mucho ánimo. Estamos súper orgullosos con el equipo completo, José Brunel, Cata Capilla y todos nuestros queridos alumnos. Así que mucho ánimo en esto que queda. Que nada. Me dio como compasión porque me los imaginé en esta última hora pegándose los párpados con escotch. Es que uno no duerme. Así, son semanas sin dormir. Pero después tienen como 3 meses de vacaciones. Sí, eso no. Es verdad. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la otra semana. 11 de la mañana con 6. ¿Qué día es? Jueves. Jueves, muy bien. 11 con 6 de este día jueves. Sigan mandándonos fotografías de Navidad. Favor. Queremos seguir compartiendo con ustedes hasta las 2:30 como siempre. Y mañana... Desde Quillón. Sí, desde Quillón. Ya, nos separamos cortito porque ya nos pasamos 6 minutos de la colación y hace hambre. Así que vamos y volvemos.